¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y en esta ocasión vamos a comentar con usted algunos detalles interesantes sobre un tema que se viene discutiendo desde hace tiempo y que, como consecuencia de una pobre educación en matemáticas básicas, está siendo mal evaluado incluso por personas que tienen un papel muy importante en la toma de decisiones a nivel regional, a nivel de país, incluso a nivel internacional. Tiene que ver con la famosa inmunidad de grupo o inmunidad de manada. Prefiero utilizar el término inmunidad de grupo, aunque a veces los seres humanos nos portamos un poco menos que racionales. Pero bueno, antes de comenzar, como siempre, queremos agradecerle a todos aquellos de ustedes que nos apoyan a través de PayPal y a través de Patreon, porque es gracias a ustedes que este trabajo puede seguir llegando, y en la medida en la que contemos con ese apoyo, nosotros podremos seguir haciendo este trabajo y buscando maneras de llevarle de mejor manera esta información. Una información completamente abierta. Bien, tiene tiempo que las personas que se interesan por estudiar la forma en la que las enfermedades infecciosas se dispersan en una población saben que las epidemias de pronto parecen detenerse, casi como por arte de magia. Cada día se enferman más y más y más personas, y de pronto este proceso se revierte, y durante mucho tiempo no se pudo entender por qué. Con el paso de los años, descubrimos la causa de las enfermedades infecciosas, microorganismos, o estructuras incluso más pequeñas que ni a organismo llegan, porque no están vivas como los virus, pero que cuyo comportamiento matemático, cuando menos en términos de cómo se dispersa una infección, se pueden describir con el mismo tipo de fórmulas. Usted puede utilizar el mismo tipo de fórmula para describir la forma en la que se dispersa una epidemia de bacterias, como puede ser la peste bubónica, o una epidemia de virus, como puede ser COVID-19. Los conceptos básicos son los mismos. Inicialmente descubrimos cuál era la causa de las enfermedades infecciosas, cómo funciona, aunque fuera en términos generales, el proceso de contagio, y a partir de eso se hizo posible comenzar a crear modelos matemáticos que describen la evolución de una epidemia. Déjeme decirle que por un buen tiempo la idea de hacer modelos matemáticos en el mundo de la ciencia no era muy bien vista por la colectividad científica, porque da la impresión de que un modelo matemático es una especie de juguetito cuyo comportamiento a veces se puede parecer al fenómeno que usted trata de modelar. Pero al final de cuentas, un modelo matemático generalmente es una simplificación. Es una máquina que produce numeritos y cuyo comportamiento es una versión simplificada de lo que sucede en la naturaleza. El pretender que unos cuantos garabatos en un papel hagan una predicción útil sobre la evolución de una epidemia parecía, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como algo verdaderamente absurdo. Con el paso de los años, nos empezó a quedar cada vez más y más claro lo siguiente. El comportamiento de la naturaleza es lógico. Hay cadenas distinguibles de causa y efecto, cadenas cuya estructura es asequible al intelecto humano. En menos rollo, los seres humanos podemos entender la causa de las cosas de la naturaleza. Y por otra parte, tenemos una herramienta que normalmente la metemos en paquete dentro del mundo de las ciencias, y me refiero a las matemáticas, aunque estrictamente hablando no es una ciencia, aunque a veces lo parece. Las matemáticas son es la disciplina que nos permite representar de la manera más precisa posible para el ser humano una cadena de razonamiento lógico. Usted parte de una serie de principios, de axiomas, y parte también de una serie de principios básicos para procesar la información. Por ejemplo, los principios del álgebra.
si usted en sus axiomas y en la descripción matemática inicial de lo que usted cree que son los elementos que describen una epidemia, coloca todos los elementos correctos, esta maquinita que produce números, números que se supone representan el número de enfermos en una localidad, por ejemplo, puede llegar a reflejar de una manera bastante confiable lo que realmente está pasando en el mundo natural. Incluso puede usted adelantarse a un fenómeno. Si usted tiene un modelo matemático cuyas bases estén asentadas en un conocimiento firme de la causa del comportamiento de un fenómeno, usted puede predecirlo, aunque sea de manera tosca. Por ejemplo, entendemos de una manera bastante clara en términos matemáticos cómo se mueven los electrones. Si tratamos de traducirlo al idioma del diario, se mete uno en unos problemas deliciosos, porque los electrones tienen una forma muy peculiar de moverse, muy rara cuando la describimos en términos nuestros, en términos de todos los días. Pero tiene su lógica, una lógica que es representada con gran precisión por una colección de conceptos matemáticos que colectivamente llamamos mecánica cuántica. Y bueno, la realidad es que la mecánica cuántica nos permite predecir con gran precisión qué le va a pasar a un montón de átomos en ciertas circunstancias, y por eso tenemos computadoras. La naturaleza, en resumen, funciona de manera lógica. Y la mejor herramienta que tenemos para representar un razonamiento lógico estricto son las matemáticas. Por lo tanto, si llegamos a entender razonablemente bien la mecánica de un fenómeno natural y podemos describir esa mecánica con una fórmula, esa fórmula nos puede permitir anticiparnos al comportamiento de un fenómeno natural, el que sea, el movimiento de los electrones en un chip, el movimiento de los planetas alrededor del Sol o el comportamiento de una epidemia. La epidemiología es una disciplina que tiene una fuerte dosis de matemáticas. Y acuérdese que, así como en el mundo de la geología tiene usted varias vertientes diferentes, varias disciplinas, tiene usted a la geofísica, tiene usted a la vulcanología, a la sismología, a la edafología, el estudio de los suelos, etc. El mundo de las matemáticas también tiene sus áreas de especialidad. Por ejemplo, está la estadística, teoría de números, topología algebraica. Hay varias disciplinas, muchas disciplinas. Bueno, para describir a una epidemia usted utiliza herramientas que vienen de distintas disciplinas, por ejemplo, del mundo de la estadística y de otras ramas de las matemáticas. Existen fórmulas ya bien establecidas que realmente describen muy bien el comportamiento de una epidemia, siempre y cuando usted coloque los valores correctos en ciertas variables. Estas variables describen algún factor fundamental de la enfermedad que está usted estudiando. Uno de estos factores que describimos hace ya muchos podcasts en el pasado, a lo largo de este año, y que tiene que ver con el comportamiento matemático de una epidemia, es un numerito que se llama R0. Si usted estudia las fórmulas que describen la dinámica de una epidemia, encontrará este numerito R0 en varias fórmulas diferentes. R0 es el número básico de reproducción de la epidemia, el número básico de contagio de la epidemia. En pocas palabras, es en promedio una persona contagiosa a cuántas personas contagia durante el curso de su enfermedad. Si este número es superior a 1, entonces el número total de personas infectadas irá creciendo a lo largo del tiempo. Este número R0 va evolucionando según evoluciona la epidemia. En las primeras etapas, este número es generalmente constante. Cuando comenzó la epidemia de COVID-19, el R0 de COVID-19 era más o menos estable. En algunos países era un poco más alto, en otros más bajo, y eso refleja, entre otras cosas, las circunstancias sociales en donde se da una epidemia. Si tiene usted un país en donde se hace uso masivo de medios de transporte
que involucran apiñar a mucha gente en espacios reducidos, como sucede en la Ciudad de México, que es verdaderamente mesiánica, un tamaño enorme y una población verdaderamente brutal, muy superior a la que muchos de nosotros creemos. El número R0 tiene que ser muy alto. Basta con que una persona se meta en el metro en un viernes de quincena en la mañana para que en principio pueda contagiar a docenas de personas. Entonces, cuando usted empieza a estudiar la evolución de la epidemia en distintos países, encuentra valores de R0 diferentes para distintos países e incluso para distintas ciudades o distintas zonas dentro de una ciudad, dependiendo de las circunstancias que facilitan que una persona contagiosa le pegue la enfermedad a una persona susceptible. Usted hace un promedio y ese promedio le da una idea de la evolución general de la epidemia, considerando todas las variaciones que se pueden dar en los mecanismos de contagio en la sociedad humana. Pues bien, una vez que la epidemia ha ido evolucionando y se ha ido contagiando gente, algunas no infecciosas, algunas con infecciones leves, otras con infecciones graves, puede llegar un momento en el que la cantidad de personas susceptibles a contagio disponibles empieza a bajar. En una epidemia como COVID-19, mucha gente se infecta y ni cuenta se da. Es un portador sano de la enfermedad. Puede contagiar a otros, pero esta persona no tiene ningún efecto visible en su salud. Al principio, estos portadores sanos contagian a mucha gente. La mayoría de las personas contagiadas van a ser portadores sanos y solamente una fracción relativamente pequeña mostrará algún síntoma, y afortunadamente solo una fracción de la gente que muestra síntomas desarrollará la enfermedad grave. Pero bueno, total, al cabo de un tiempo ya tiene usted un montón de personas contagiadas. Y la gente contagiada supuestamente se hace resistente a la enfermedad. Lo sabemos, pero no sabemos hasta qué punto y en qué circunstancias. Está el caso de las reinfecciones, que está siendo estudiado muy de cerca en estos días, en estas horas literalmente. Pero bueno, llega un momento en el que ya se ha infectado tanta gente que la probabilidad de que una persona infecciosa entre en contacto en circunstancias que permitan el contagio con alguien susceptible comienza a bajar, porque cada vez hay menos gente susceptible. Cuando esto pasa, lo que se observa es que de pronto el número de personas claramente enfermas comienza a disminuir. Aunque no se hayan tomado medidas de protección, el número de personas a las que se les declara obviamente la enfermedad comienza a reducirse. Esto se observó, por ejemplo, en las epidemias de peste en el Renacimiento, que fueron brutales, fueron una detrás de otra. Y en su peor momento acabaron quizá entre la cuarta parte y la mitad de la población europea. Fue algo verdaderamente dramático, que dejó unas huellas imborrables en el arte, en el comportamiento social, en nuestras leyes, en todas las actividades humanas. Otro día lo platicaremos. Ya que termine la pandemia de COVID-19, platicaremos de esas historias. Ahorita no es el momento. Pero bueno, el asunto es que llega un momento en el que tanta gente se ha infectado, sea de manera asintomática o sintomática, que la probabilidad de que alguien más se contagie empieza a disminuir rápidamente, y es entonces que la epidemia comienza a detenerse, como sucedió con las epidemias de peste, que parecía que iban a acabar con el mundo y de pronto desaparecieron, como por arte de magia. En la actualidad sabemos que esa magia es en realidad matemática. Las paperas es una enfermedad extraordinariamente contagiosa. En promedio, una persona enferma puede contagiar entre 12 y 18 personas. En el caso de COVID-19, este número es muy inferior, entre 2 y 4 personas, dependiendo del lugar en el que esté. Bueno, si usted
no puede controlar una epidemia porque no tiene una vacuna o no la ha logrado desarrollar, no tiene un tratamiento efectivo, etcétera, etcétera, ¿qué otra cosa puede hacer? Bueno, se ha planteado la posibilidad de permitirle a las personas que pertenecen a grupos poco susceptibles a la enfermedad grave, pues a que empiecen a regresar a sus actividades normales con un mínimo de protección y solamente se restringe el movimiento de las personas que tienen circunstancias de peligro, por ejemplo, gente de 60 años o más, gente diabética, hipertensa, etc. La gente que tiene una probabilidad alta de desarrollar una enfermedad grave si se infecta, la mantiene usted guardada. Las personas que tienen poca probabilidad de desarrollar la enfermedad empiezan a hacer su vida normal, se comienzan a contagiar y a contagiar a otros. Pero como la gente que está en la calle es solo la gente que tiene baja probabilidad de desarrollar la enfermedad grave, eso de alguna manera bloquea el proceso de la epidemia. El número total de personas gravemente enfermas comienza a disminuir, el número total de personas que ya se han expuesto al virus y han desarrollado inmunidad crece cada vez más y llega un momento en el que el virus ya no tiene a dónde ir. Reside en una persona enferma y esa persona enferma no puede contagiar a nadie más porque la gente que se le acerca es gente que ya se ha contagiado antes y ya tiene resistencia. Al cabo de un tiempo relativamente breve, eso debería hacer que desapareciera el virus de la población y entonces si la gente es susceptible podría volver a salir a la calle. Esa es la lógica. ¿Funciona? Bueno, mire, esto se puede resolver con matemáticas. Hay una fórmula para calcular cuál es el porcentaje de la población que debe exponerse a un virus para que comience a activarse este mecanismo, el de la inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo. Cuando hay mucha gente que ya se infectó, el virus, ya le digo, ya no tiene a dónde ir y el virus desaparece. Es como si la población total se hubiera vuelto inmune. No es que todo mundo esté protegido contra la enfermedad, sino que simplemente por probabilidad ya no existen circunstancias para que el virus contagie a la poca gente susceptible que anda por ahí. Se acaba el problema. Bueno, ¿por qué no apostarle a la inmunidad de rebaño? Hay países que lo hicieron y se están arrepintiendo. Hay una forma de calcular esto, y es una fórmula verdaderamente ridícula. Es 1 menos 1 sobre R0. Usted toma el número 1 y lo divide entre el valor R0, luego toma el número 1 y le resta esa cantidad. Es 1 menos 1 sobre R0. Una resta y una división. Eso lo puede hacer usted con una calculadora. Lo puede hacer a mano si es que todavía se acuerda cómo hacerlo. Bueno, cuando menos a mí sí me enseñaron de chamaco. No sé si todavía lo siguen enseñando, espero que sí. Es sorprendente lo importante que es aprender las cosas más básicas y que a uno no se le olviden. No se nos olvida la sorpresa que nos llevamos Ángeles y yo hace ya años cuando nos dimos cuenta que hay mucha gente que salía con buenas calificaciones de algunas escuelas primarias y secundarias y no podían leer un reloj de manecillas, entre otras monerías. Pero bueno, ya regresando al tema. Si el valor de R0 es muy alto, se necesita que casi toda la población se haya expuesto al virus y se haya enfermado con o sin síntomas para que aparezca la inmunidad de grupo. En el caso de las paperas que le mencionaba usted, que tiene un R0 de entre 12 y 18. Cada persona puede infectar a entre 12 y 18 personas, en promedio. Bueno, usted mete este número en la formulita y le sale pues, como entre el 92 y el 94%. Es decir, que entre el 92 y el 94% de la población debe exponerse al virus y enfermarse para que el virus deje de encontrar víctimas a quien infectar. Esta última frase es figurativa porque los virus, desde luego, no son inteligentes y no están buscando a quién fastidiarse, pero bueno. Significa que hay que permitir que el virus corra libremente por la población, infecte a una fracción muy grande de gente para que solita se detenga la epidemia. Como las paperas pueden producir un montón de problemas graves,
sordera, puede incluso llegar a matar, pues, para no irnos muy lejos. Esta solución, desde luego, pues, es muy tonta, ¿no? Por no utilizar el adjetivo correcto que existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, hasta donde yo sé, pero que como que es un poco demasiado hiriente y por eso no lo usamos aquí. Pero ya sabe de lo que estamos hablando. No es la solución, pues. Bueno, ¿y qué pasa con la pandemia de COVID-19? Bueno, el problema es que se necesita considerar para este asunto de la inmunidad de grupo otros factores. No es solamente el valor R0, se da un estimado general de qué porcentaje de la población tiene que exponerse al virus antes que aparezca la inmunidad de rebaño. También depende de las circunstancias sociales de cada país. No es lo mismo un país como Suecia, por ejemplo, o Noruega, con un alto nivel de vida, con una población muy pequeña. Por cierto, una cosa va con la otra. Es una de las consecuencias de la sobrepoblación. Reduce enormemente la calidad de vida porque, aunque un país sea muy productivo, como México, tiene que repartir sus frutos en una población enorme. El promedio de vida general es bajo. A eso agréguele usted otro tipo de problemas que, bueno, ¿para qué los analizamos aquí? Pero bueno, si tiene usted países en donde de manera natural la población tiende a apiñarse por necesidad, por ejemplo, para transportarse en el metro en una ciudad como estas, allí el factor R0 tiene que ser muy superior. Porque aunque tenga usted en un vagón del metro con 100 personas, por inventarme un número, y nada más dos son susceptibles, pues si mete usted esas dos personas susceptibles en un vagón con 100 personas y 98 de esas personas han tenido el virus y algunas de ellas todavía lo tienen activo, la probabilidad de que se infecten esas dos personas es muy alto. Sobre todo si tienen que hacer dos viajes o más al día en estos vagones apiñados. Ahí es seguro que se van a infectar. Entonces no se va a ver el fenómeno de la inmunidad de rebaño en esas circunstancias o de inmunidad de grupo hasta que no estén enfermas todas las, hasta que no se hayan expuesto al virus todas las personas de la población o el 99.99% de ellas. Existen revistas de investigación que se dedican a este tipo de cosas. Hay el Journal of Epidemiology, Journal of Infection, hay varias revistas. Y en estas revistas se han publicado en los últimos meses varios trabajos de investigación en donde se pretende calcular cuál sería el porcentaje de la población que tendría que exponerse al virus para que se alcanzara la inmunidad de grupo en un país. Las primeras estimaciones eran muy extremas. En algunos lugares decían que, bueno, pues con los datos que tenemos de tal o cual país, con el 10% de la población que se exponga al virus, ya lo hicimos. Ya con eso tendremos la inmunidad de grupo. Y en otros casos, en otras estimaciones, se ha ofrecido datos de hasta el 70%. Entonces, los datos que se han logrado obtener en ambientes cerrados, por ejemplo, en la prisión de San Quintín en California, indican que se necesitan porcentajes altos. En la prisión de San Quintín se inició una microepidemia en el interior del penal que se detuvo hasta que más del 60% de la gente se había expuesto al virus. Si usted lleva esto a la sociedad completa, usted encontrará que necesitaría infectarse una cantidad enorme de gente en todo el mundo para que comenzara a funcionar la inmunidad de rebaño. Si usted trata de hacer esto de manera muy gradual, puede suceder, todavía no lo sabemos, que se tope con otro problema. Existe la sospecha de que quizá la inmunidad, sea natural o adquirida por medio de una vacuna COVID-19, sea temporal, que dure pocos meses o un año. Si esto es cierto, y no cuenta usted con una vacuna que lo apoye, el apostarle a la inmunidad de grupo
exponiendo poco a poco a la población nunca va a funcionar. Porque la gente que ahora es inmune al virus, dentro de un año ya no va a ser inmune. Se va a tener que volver a exponer. Y eso genera nuevos riesgos. No hay garantía de que si la primera vez se enfermó usted de manera asintomática, no hay garantías de que la segunda vez vuelva a pasar así. Hay casos que sugieren que usted puede salir asintomático en una primera infección y en una segunda infección puede enfermar gravemente. Si usted apuesta a la inmunidad de rebaño, como pasó en el caso de Suecia, puede enfrentar un verdadero desastre. Suecia, por ejemplo, y Noruega son dos países con un nivel de vida verdaderamente altísimo. No solamente en términos de dinero, en términos económicos, sino en términos de calidad de vida. Tienen, eso sí, muchos segmentos de su sociedad son muy cerrados, son muy conservadores y tienen algunas otras situaciones poco inclusivas, pero en términos de dinámica social, de la calidad de vida para el ciudadano promedio, viven muy, pero muy bien. Son dos sociedades muy comparables, solo que Noruega apostó por el distanciamiento social, por el aislamiento, etcétera, y Suecia no. Y el número de muertes por cada 100.000 habitantes en Suecia fue 10 veces superior al número de muertes por 100.000 habitantes en Noruega. En Suecia hubo 58.12 muertes por cada 100.000 habitantes hasta el final de un estudio, que fue publicado en una revista importante, mientras que en el mismo intervalo solamente hubo 5.23 muertes por 100.000 habitantes en Noruega. Entonces, más de 10 veces. Si esto lo proyecta usted a gran escala, entonces una de dos: o se va muy lentamente exponiendo poco a poco a la gente al virus, y eso le puede producir el problema que le mencioné antes, que la gente que antes era inmune vuelve a ser susceptible al virus y usted nunca acaba con la epidemia, o permite que la gente se contagie fácilmente, y eso puede hacer que brinquen para arriba los números 10, 15, 20 veces. Y entonces sí se le van a saturar los hospitales y va a tener usted escenas verdaderamente terribles. Entonces, no es el momento para apostarle a la inmunidad de grupo. No funciona en este momento. Va a funcionar cuando contemos con una vacuna, aunque la vacuna tenga una vigencia corta. Aunque la vacuna vaya, que no va a pasar, tampoco se me espante, pero aunque la vacuna nada más protegiera a la gente por 3 meses, ya con eso y con una administración apropiada de la exposición de la gente al virus, se le podría ganar la batalla a esta epidemia. La vacuna parece que va a tener como mínimo una protección de un año, las cosas se facilitan mucho. Simplemente establece usted un plan de revacunación parecido al de la gripe, pero contra COVID-19, cada año, y con eso acaba usted con la epidemia. Entonces, no haga caso a la gente que dice que se puede apostar por la inmunidad de rebaño. No funciona. Escuche usted mejor, no a los rumores, a lo que sale en las redes sociales, que luego, así como son maravillosas para informar, también son maravillosas para desinformar. Y va a encontrar usted en las redes sociales el mismo tipo de intereses que antes asociábamos a los medios masivos de comunicación clásicos. Si no confía en todo lo que aparece en la red, mejor escuche a las autoridades de salud, escuche a los expertos y recuerde nuestra vieja recomendación: cálmese. Sí tenemos forma de ganarle la batalla a COVID-19. Lo que necesitamos es paciencia y disciplina, nada más. Esté tranquilo, vamos por buen camino. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre: Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también, por sugerencia suya, tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.